Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo y si están aquí es porque quieren saber por qué son tan caros los kimonos. Quizá la respuesta más rápida que nos pasa por la mente, más sencilla, sería porque son cosidos a mano. Sin embargo, el coser un kimono lleva solo un día, o quizás dos días, de todo un proceso que puede durar más de un año. El mundo de la seda del kimono se divide en dos grandes sectores, los kimono teñidos y los kimono tejidos. Obviamente, todos los kimonos van tejidos y teñidos, pero el orden en el que se realiza este proceso hace una gran diferencia en la formalidad del kimono. Los kimono teñidos tienen un patrón pintado en largas piezas de tela blanca. Los kimono tejidos están realizados con telas hechas a partir de hilos previamente teñidos. Así que los kimono teñidos son pintados al final y los kimono tejidos son tejidos al final. Los kimono teñidos tienen un diseño sobre una tela blanca. El kimono puede ser plano, tener un diseño que se repite constantemente o tener un dibujo pintado o incluso bordado. La mayoría de la seda es importada de China y Brasil, ya que hay pocos lugares en Japón donde aún se practica la sericultura. Es una industria que está muriendo ya que requiere trabajo intenso y normalmente con mala paga. En la década de 1920, más de 2 millones de familias estaban involucradas en la producción de la seda en Japón. Y su paga baja fue parte fundamental del éxito de la seda japonesa a nivel mundial. La seda importada es hilada, purificada y se le remueve la sericina, una proteína creada por los gusanos de seda. Las telas son hechas en medidas uniformes para realizar los kimono, con algunas extra largas para los kimonos con manga larga y algunas un poco más anchas para los hombres. Las telas pueden tener un acabado tipo satín, rinzu, o tener menos brillo con una textura más rúbida, chirimen. Las telas pueden ser planas o tener un tipo de diseño o patrón ya desde su tejido. Los telares de jacquard fueron traídos a Japón desde Francia durante el periodo Meiji, donde los diseños eran determinados por una serie de tarjetas con agujeros. Se necesitaban miles de tarjetas para la producción de un solo kimono. Este sistema ha sido reemplazado casi en absoluto por las computadoras, pero algunos artesanos aún utilizan los telares del periodo Meiji. Una vez terminadas las piezas de tela blanca, estas son enviadas a los distribuidores, que se llaman Tonya, y de ahí van a los talleres de teñido o los fabricantes, que se llaman Shikaya. Los Shikaya organizan la producción de los kimonos bajo pedido. Un Shikaya actuará como intermediario del proceso. Enviará la tela al taller donde será teñida, después al de planchado, al proceso de bordado y hacia adelante. El número de Shikaya ha ido reduciéndose con los años. Del distribuidor local pasa al regional. Los distribuidores solían llevar las telas a teñir y de ahí ellos mismos las llevarían a las tiendas departamentales para su venta o a los negocios de kimono más pequeños. Pero este sistema ha ido cambiando recientemente. Los distribuidores no quieren correr el riesgo de comprar gran cantidad de tela para después no poder venderla. Así que los artesanos del teñido se ven forzados a comprar la tela directamente para después teñirla y venderla. Cuando se realiza una impresión manual en el kimono, esta debe ser perfecta para que pueda ser repetido el patrón por toda la tela. También se aplica una pasta de arroz que debe tener la consistencia perfecta y esta puede depender de la humedad, la temperatura, ya saben. Una vez aplicada y seca la pasta, se aplica la pintura con unas pequeñas brochas. El proceso se repite varias veces para asegurarse que agarre un buen color. Este proceso puede tardar varias semanas en terminarse. La tela se pone en una máquina que aplica vapor y se remueve la pasta. De ahí sigue un proceso de varias aplicaciones de vapor para que alcance su tamaño y suavidad perfecta. La producción de shibori, que tiene este diseño tan particular difuminado circular, requiere un cosido inicial y cubrir partes para que resistan a ser teñidas, a veces cubiertas con politeno o puestas entre placas de madera o cosidas firmemente entre ellas. De ahí serán sumergidas en una pintura, algunas veces con algunas partes pintadas a mano. Las partes cubiertas o cosidas se deben separar nuevamente con mucho cuidado. Este proceso se suele repetir con varios colores. En Kioto, los artesanos suelen trabajar una parte particular del proceso solamente, o sea, aplicar la pasta, dibujar patrones, aplicar el color. En Tokio, los yusen tienden a trabajar solos y deben hacerse cargo de todo el proceso. El diseño se realiza primero en papel, luego el kimono se cose ligeramente. El diseño se pasa a la tela con una pintura especial para luego ser delineado a mano. Durante las siguientes semanas se aplica el color a los diseños, después viene el proceso del vapor. Al final, estos kimono suelen ser adornados con líneas de oro
bordados, una cosa exquisita. Y aunque algunos pasos del proceso que se deben realizar para un kimono teñido son sorprendentes, la producción del kimono casual tejido puede llegar a ser aún más increíble. En algunas ocasiones, el proceso empieza desde la planta particular para realizar un hilo o pintura particular. En el caso de la seda, normalmente significa hilar la seda a mano directamente de los capullos sirvientes. Algunas veces se remueve el hilo de seda directamente del capullo a mano. Esto suele significar mojarse el dedo con saliva y jalar suavemente mientras se tuerce el hilo. También puede significar hilar a mano a partir de capullos mojados aplastados. En cualquier caso, es un proceso que requiere mucho tiempo. Si hay un diseño que se desea pintar, cada hilo debe ser teñido en la parte correcta para que concuerde con el diseño. Después de repetir el proceso de teñido por cada color en el lugar correcto del hilo, es hora de formar la tela. Esto se realiza con un telar a mano y puede llegar a tomar hasta un año dependiendo del diseño. Es muy importante que el proceso se realice de forma muy minuciosa, manteniendo siempre la misma tensión en los hilos para que el diseño quede perfecto. El proceso final para ambos tipos de kimono es coserlo cuidadosamente a mano. Y si les gustaría comprar un kimono o incluso un yukata y sus accesorios, no dejen darse vuelta a nuestra tienda online, donde podrán encontrar una gran variedad de opciones. Y si quieres aprender más detalles sobre el kimono en sí, no dejes de ver este gran video que también te va a gustar mucho. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a seguir viendo estos videos que te salen sugeridos aquí en la pantalla, a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Y sin más, nos vemos hasta la próxima.